calzoncillo porque a las 4 me tengo que volver a pirar. Tranquilo, porque te salta y te vas andando. De turno para prepararlo, lo puedo hacer sin jugar, que eso sí que es bueno. Aunque la tengo preparada, porque es lo mismo que jugaron ayer los compañeros. Perfecto. Enero del 2039. Vamos a ver qué hay en la bahía. Barco. Un Sentinel. Juntos. ¿Qué coño es esto? ¿Estáis jugando juntos al SRM2, Small Laser y un cañón del 5? Ah, bueno. Un Feed Starter. 30 toneladas. Dios, esto no, un Valkyria. Pues sí que ha conseguido abrir agujeros debajo del suelo, ¿no? Alma Intercept System, ¿visto? Ignore dos puntos de evasión de los RRM. ¿Qué lleva una tuneladora? Es de 30 toneladas, Valkyria. Y dos Locus, toneladas, Dios mío. No toneladas, vale. Está tú, menuda lanza, ¿no? ¿Eh? Menuda lanza. Ya, espérate, que ahora voy a ver qué tengo en las barracas de pilotos. Los locos está que te sale. Un desgraciado, dos desgraciados, tres desgraciados. Y ahora vamos a mirar lo que me da miedo. El mapa. Me da miedo. Efectivamente, me da miedo. Fuck. ¿Y con eso te vas a pegar con los clares? Faltan 5 meses. No. Espérate. El mapa, ¿cómo te lo digo? Me he mirado por el lado bueno. Con los locus podrás correr y irte rápidos. No. Es que tú no has visto el mapa. Espérate, te lo voy a retransmitir y así te ríes conmigo. Es un poco grande ese mapa. ¿Eres un poco grande? Ah, bueno. Pequeño. Divertido. ¿Pequeño? Pues, mira, aquí en el centro creo que está la Tierra, por aquí. Sí. Y donde hemos estado jugando, es aquí, donde juega Carlos, es en este trocito de aquí. Me pasa que lo he liado. Para que te hagas una idea, Carlos, si tengo que ir desde donde estoy yo a donde estás tú ahora mismo, creo que tardo más de un año. Davión se ha quedado a la mitad de liado, ¿no? Aquí. A ver, esto de aquí en medio es la República de Sanibes. Que es una hermana que, a ver, cuando hubo la Cuarta Guerra Sucesión, una de las hermanas se lía con un piloto de origen de leonés que sirve en la Casa Davión. Se monta una historia, bla, bla, bla. Pues digamos que una de las hermanas se rebela y se queda en los territorios que controlaba con apoyo de Davion, pero piensa que aquí en esto de aquí es Tener y es Davion, es la Mancomunidad Federada, aunque no se llama muy bien. El que salió, y luego aquí, como puedes ver, ya existe la República Libre de Rasselhage. Y si no me equivoco, el primer planeta que atacan los clanes tiene que estar por aquí. No. Sí. Jader Falcon no entra por... ¿Dónde está Barcelona? Sí. Y Barcelona es de Steiner. Sí. Pero está más para allá. Está más a la izquierda, creo. No, es que encontrar aquí un planeta ahora, como puedes ver, es un... ¿Ya que juegas a dónde? Ahí está Barcelona. Por ahí, ¿dónde estás picando ahora? Ya, pero... ¿A qué le estás dando? ¿A Beta? Ahora nada. Golondrinas. Golondrinas, sí. Golondrinas es una de las... Creo que más arriba. A ver. El finger. Es que a lo mejor no sale. Tendría que salir. Sí, tendría que estar todo. Vamos a ver si está aquí. Qué bonito, un planeta que se llama Anywhere. Toma. Anywhere.
¿Dónde vives? En cualquier sitio. Botan. Ahí está Batman, ¿no? Sí, en Botan, ¿no? Botan, de Bota. Todos botan ahí. Tendría que recordar dónde está la... Esto es muy grande. Sí, sí. ¿No hay un buscador? Ya me gustaría. Sí, pero está buscando. A ver, te lo voy a explicar. Aún no sé ni cómo funciona esto. Espérate. Porque como puedes ver... Anet, espera, a ver, map. ¡Hala! Juan Gonch... Joder, no, ni pronuncio el nombre, macho. Uy, Medellín, Adelaida, Mahoney. Mahoney, el de. Lo que sí. Qué grande esa película. Na 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 na. Me encanta el tango. Estaba debajo de del podio. Era una strip porno conocida. No sé nada de sí. ¿Qué coño? Espérate, a ver, ¿cuál era? Ya voy a buscarlo yo también. ¡Collons! Me venden un Highlander por la cómoda cantidad de 32.940.000. ¿Pero te están vendiendo un entero o una parte? Entero, entero. A ver, ¿dónde está esta ciudad? ¿Cómo se pasan, tío? No sé cuánto. 32 millones. Yo creía que tenía pasta porque... había hecho en un momento dado 14 millones de pesetitas. Dicen, hostia, qué guay. Pues sí, pues no. Sí, la escena esa que sale de la loca que había policía. Que, le hemos hecho un regalo a nuestro jefe. No sé. Y la escena en un sexo oral ahí. Cuando el tío está dando un discurso. No sé si te acuerdas. Sí, sí. Sí, es muy bien. Es la Georgina Spelvin del Diablo de Mrs. Jones. Hostia, puta. Sí, sé que... Sí, me acuerdo de eso, que lo dijeron. Es muy buena esa escena. Hostia. Me divertí. Es una película, ¿no? La tengo Extended... Mal. Perdón. Extended Ranger Medium Laser. No sé si vale la pena eso. ¿Extended? Sí. Extended Ranch Medium Laser. Sí, 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 sí. Tanto que sí. Más 10 de daño, pero Head 20, ¿eh? Ya, llega más lejos. Como no es de clan... Sí, está bien, ¿eh? Es muy buena. Y una cosa que se llama TAG. Lo encontré. De las extended es de las mejores. Las pequeñas no valen la pena. Plus, plus. Aprende de adquisición ya. Tardo 9 días en llegar. Ah, pues ahora se tarda menos. Bueno. Vamos a ver cómo sería mi primera misión. 20 de daño, Mark, Energy y Ballistic. Bueno, es un dispositivo avanzado para tarjeta. No debería jugar por la hora que es. ¿Quién? ¿Tú? No, es que ya son ahí cuarto para mí. Pero parece un Target Acquisition Gear, sí. A ver. Y aquí hay un WAC 10 Plus Plus. Ultra AC10. El Ultra AC también está muy bien. Muy bestia. 3052. ¿Quién? Vamos. 2 de amo por ataque. Qué bestia. Tonaje 10. Slots 3. Vale, pondré 30. Es muy bestia. El Ultra AC está muy bien. A mí me gusta mucho. Vamos a ver. Aunque yo prefiero las LBs. Las LBAs. Ah, claro, primero. Baltag lo vamos a comprar. No sé si sirve. Sí, sí. La evolución que me dice la pena. Y ahora me voy a Mumbai. A ver dónde puedo meter el trabajo.
Evidentemente lo de meter en gente que utilice este tipo de... No sé si pinta para todos o solo pinta para él solito. Vamos a empezar a hacer la primera misión. Hostia, tío, esto va a ser horrible. ¿Qué va? A ver, voy con una lanza de 125 toneladas en total. O sea, es más pequeña que con la que empiezas en el juego. ¿El TAG este necesita munición especial? No, es un dispositivo. Es un dispositivo, pero se tiene que disparar e impactar. ¿El TAG es de impacto? A ver, tienes que darle. Te sale porcentaje de impacto. Bueno, vamos a ver. Yo no lo conozco. Sí, pero no llevamos. Vamos a emboscar un convoy. ¿Y con qué cafeteras? Uy, madre de Dios. Quiero tirar esta. Las MG Ambo, no sé para qué coladas quiero. Para las ametralladoras. Sí, las ametralladoras, pero no sé a corta lo que no distancia. Las ametralladoras sirven a corta distancia y en melee. Sí. Hay una cosa que flipo, el TAC no la lleva el mech, ¿eh? Si te lanzas sobre alguien y vas a melee, Carlas, las ametralladoras hacen mucho, mucho daño. Ya. Flipando un poco, porque no lo lleva un mech, lo lleva infantería, eso. ¿Ametralladoras? No, el TAC. Ah, vale, perdona. A ver, aquí, vale. Tengo que ir corriendo para allá, tengo que hacerlo. Es una sentida, vamos a estar ahora el tío donde tiene que disparar. Es la última vez que voy a través de la montaña. La próxima vez iré por encima de la montaña. Yo diría que hace falta la munición del Tajes. Sí, dispara, sí. Tío, chaval, ven para acá. Hostia, se ha muerto de un golpe. ¿Qué llevo yo? Me he cargado un gordo, tío, de un golpe en la cabeza. Bueno, un gordo. Señor obeso. Enemy contact. Yes. Qué bonito, ya ni siquiera me dices si es un mech. Porque tiene tantos mods ahora esto que ni siquiera sé cómo va a reaccionar el juego. Creo que eso sea un convoy. Ah, hay algo pesado por ahí. Por Dios, señor. ¿Qué puede ser? ¿Una plancha? No existe el mapa de Battletech Online, no, ya no, se ha caído. A ver, tenemos aquí un Hermes. Qué bonito. Un Phaser con dos medios láser. Claro, aquí le disparamos. Era Gotham. Está Alfred. Voy del 25%. ¿Para hacer qué? Para impactar. El problema es que hay uno que tiene una niña bloqueada y me pone 5. Hemos fallado. Tenemos que ir a un puntito de... Porque el ordenador no calcula los porcentajes.
Tienes razón, lo hace mejor que tú. Sí, lo hace mejor que yo. Falla. ¡Mira, me ha dado! Estoy ardiendo, más 3 de calor. Venga, sube. A ver, ¿por qué me sale la luna? A ver, esto sube tiene ya, un medio enlace de un RM. Por fin, la última montaña. Ya me... Los piratas me han amenazado. Bueno, ¿sí? Pues el problema. Un Valkyrie, esto voy de 49, pues y esto del 19. Te han dado una buena diversión, ¿no? Si te han amenizado. Me han amenizado un poco. Que son muy majos. Ah, vaya. A ver, Adolfo, hay alguien que ha sembrado 8000 árboles y no 6, ¿eh? Un guapo. Están todos plantados de una forma que dices, es imposible que sea algo no intencionado. ¿Seguro? Seguro. Bueno, vamos a hacer un bonito duelo de fútbol. Es un, que no es una arboleda que no existe. He estado en las betas. Conozco todos los... ¡Le he dado! Maldito sea. A ver, ¿dónde está? Chica. Well, that didn't take long. Nice work. Aquí, estabas escondida, ¿eh? A ver, a 200 metros. We're always looking for some adventurous souls. Have a look. So disappointed in you. Dame una misión. Well, maybe next time. Es de noche, vale. Pues no. El contrincante es un wash, tío. Este es un Wasp y ese es un Hermes. A ver, es una lanza que es la mitad que yo. Pero aquí los porcentajes han cambiado. Hay cosas diferentes. Okay, lleva 2 medio blasas. Yo tengo que matar los vehículos. ¿Entiende? Sobre todo el que pone mi interrogante. Un Saladin. Eso ha sonado a un cañón. Y eso también. ¿Qué vas con ligeros, Mateo? Que si voy con ligero, lo que más pesa, pesa 40. Joder. ¿Cañón del 20? ¿Qué? ¿Sí? ¿Un cañón del 20? Espérate, es pospatina. Sí. Como me dé, seguro. Cañones de 20. Hostia, que aquí van a... Yo me tengo que cargar a esto, ¿no? Pues a melee. Voy a pillar dos bolsas más de sangre. He conseguido encontrar la ingeniería del Federated Autocannon. Las 25 al crítico. Joder, no te vas. Fantastic. Uy, creo que me voy a calentar un poquito. Y como son los pescados mero bellos. Esto salta, sí. ¿Qué haces tú? La dieta un fin, más dios de Jean. Vamos a intentar eliminar un poquito a esto. ¿Qué número más bonito? 31, 31, 46, 41. Ya soy un experto en lanzas, Adolfo, ¿no? Un experto. Sí, como Mateo y como Carlos, experto en lanzas. Yo, un experto, no tengo ni folla de lo que estoy diciendo, ni haciendo. Ah, mira, aquí está la casa. A ver. Bueno, hay que darle a este capullo. Vamos a dejar las cosas.
cosas importantes. Que no nos roben. Hombre, aquí hay piezas de crack, no de king crack. Ay. Ay, y de Warhammer. Piezas de Warhammer. Oh, mira. Hostia, tú también puedo disparar de aquí. No lo disparan de Warhammer. Vale. Bueno, esto es una puta caca, entonces nos vamos. Vamos, espero que estén contratos. Pues no, no hay contratos. A ver, ¿por qué en el mapa me dice que aquí habían contratos y ahora cuando llego aquí no hay ni un puto contrato? Espera, que acabo de... estaba rezando. No sé. I don't know. Tiene huevos. Missing action. Qué bien, están inspirados. Si le pego a Mere, le hago 15. Si le pego con el láser, hago directamente. Venga, dame mi flecha, hijo de puta. A ver, ¿dónde quién está aquí? La chica. Oye, pues es verdad, ¿eh? Con este arco se hace mucho daño, ¿eh, Adolfo? No lo había probado desde hacía mucho. Buenas noches. Hola. Hola. Pues no, pues no, hola. Hola. Debe ser alguien que no habla. Dispararle, ¿por qué no puedo dispararle? Debe ser tímido. Hola, ¿qué sé? Ahora, buenas. Ahora ya no es tímido. No me deja dispararlo. Mañana tienes a Joaquín, ¿eh? Me ha dicho Joaquín. Entonces no está malo malito. Está malo malito, pero he ido al médico y le ha dado la alta altita. ¿Ah? Le ha dicho que no tiene fiebre, por lo tanto, ale, a tu puta casa. ¿Qué era lo que tenía? La baja. COVID. Vaya hombre. Pues hoy entra un bebé del que te enchufan 5 días en casa automáticamente. Qué bueno, pues salúdalo de mi parte, que espero que esté mejor. Ella está unos días en casa, ahora ya no tiene fiebre, ya está bien. Te han dicho, a trabajar. Tengo la mascarilla si quiere. Genial. Qué lástima que... pues se está infectando todo el mundo que no se había infectado. Bueno, creo que lo hacen... Mientras no se enteren en Smith, se diga que era un resfriado. Porque en Smith hay varios con COVID y los han mandado a todos a casa. Sí, ya lo estoy viendo ya. Bueno, ya, espero que... Di Carlos, que estabas diciendo una cosa y no te quiero entender. No, nada. Sé muy bien lo que quieres decir, que seguramente lo que quieren es que se acabe ya, ¿no? Quita. O sea, que nos infectemos todos, porque ellos suponen, ¿no? Porque son muy inteligentes, que el COVID desaparece en el momento que ya se ha infectado la gente. Una vez. Eso es mentira. Eso es mentira porque hay una... Conozco una enfermera que se infectó de COVID, volvió al trabajo y a los 21 días contados se reinfectó. Exacto. Y mi hermana... De hecho, es la mujer de mi primo. Así. Ha pasado 5 veces ya. ¡Hostia! Pero no, aquí lo importante es que lo cojas, que te moques un poco un día y que puedas seguir adelante. Y punto. Lo que no quieren es perder dinero, que el dinero es más importante que la salud. Bueno, en el fondo... en el fondo es bien fácil. Las UCIs están vacías, no se mueren ni días de COVID, y esto actualmente es un constipado. Por lo tanto... En verano, sí. Bueno, no, igual en verano que en invierno. Que sea verano o invierno, lo único que hace es que haya más posibilidad de infectarse. Sí. Bueno, hemos tenido 61 muertos ahora por eso, pero bueno. No ha muerto mucha gente, no, eso es cierto. Qué bonito. Esto pero, es, bueno. Vamos, esto sí es un constipado, un poco fuerte, pero un constipado.
Sí, por lo tanto, en el fondo... Excepto un amigo mío que la palmó por un problema derivado del COVID. Sí, sí. Por el tema de le afectó al corazón. Está claro. Lo siento por tu amigo, pero lo normal ahora es que se ha intoxicado. Sí. O que intoxicado se puede también sorprender. Otra cosa es que depende de cómo la coges, te pillo uno o dos días a 39 de fiebre y bueno, pero vamos, como una gripe jodidilla de esas de tres días chungas. Julián, se llama Julián. Las gripes no son jodidillas, son jodidas. Sí, sí. Lo que pasa es que la gente confunde mucho una gripe con un resfriado. Yo pasé el COVID y te aseguro que prefiero una gripe... Lo tengo clarísimo. También es verdad que hemos estado pasando de una etapa en la que no conocíamos el virus a una etapa en la que nos da igual el virus. Y entonces, claro, de esa manera pues es normal que la gente esté poco receptiva y porte un carajo, ¿no? Más que nada, porte un carajo. Con una gripe de verdad, no te levantas de la cama. Yo reconozco que cuando lo pasé fue bastante absurdo, sinceramente. Yo he dicho más de una vez, fue un día de mocos y llorera, como si estuviera pidiendo un resfriado, y al día siguiente me he quedado un poco de dolor de cabeza, pero nada, o sea, ahí se quedó todo. Yo tuve una noche de mal rollo. Y ya está, no fue más. A ver, hay algunas personas que tienen mala suerte, les queda pues una neumonía. Sí, sí, pero de la gripe se mueren no sé cuántos millones de personas cada año. Sí, pues sí, claro. La gente no sabe lo que es una gripe. Y no paramos el mundo. Que no. La gente no sabe lo que es una gripe, lo que pasa es que la gente lo confunde con un resfriado, pero una gripe no te levantas, ¿eh? No, una gripe es... No, si yo ya la tenía, la tuve la gripe hace 3 años, al menos estuvo mal. Es una enfermedad muy grave y de momento... Una gripe mal curada acaba en neumonía siempre. Exacto, es lo que te quiero decir, que este COVID no es más que la evolución de la gripe. No, es una evolución de un constipado. No, me refiero a la enfermedad en sí. Ya lo venía anunciando desde el año 2000, 2002 o así. La OMS ya avisó que no habrían vacunas en 20 años. ¿Vacunas? ¿De qué? De la gripe. Que la gripe cambiaría y no habrían vacunas para ella. Lo avisaron. Pero la gripe, como todos los virus, cambia 200.000 veces por segundo. Sí, las vacunas cada año de la gripe son diferentes. No me he sabido explicar. La enfermedad, la gripe, como gripe, cambiaría de tal forma que no se podría curar. A ver, una enfermedad no cambia, muta. Vale, claro. Entonces me he equivocado y no me hagáis caso. El virus, no pueden decir lo que pasará con el virus. Porque del COVID hay millones de variantes, pero además millones. Es que cuando un virus muta, normalmente lo que hace es perder fuerza. Y una de cada X mil, pues resulta que se recrudece. Pero lo normal es que vaya perdiendo fuerza cada vez que muta. En teoría. Y bueno, tenemos la suerte de la experiencia con él, con lo que era la gripe A, que hemos visto la evolución. Lo que era la gripe A en sí, el resultado que dio fue que afectaba más a los críos y por suerte ha desaparecido. Hemos tenido esa suerte, pero bueno, que hay varios episodios que han pasado ya. El ébola es otro ejemplo, lleva mucho más tiempo el ébola, por eso. Hay evoluciones. Claro, el problema no sabemos, es que no sabemos lo que va a pasar. Y nos va a pillar cuando seamos muy mayores. Por eso, cuando no sabemos lo que va a pasar mañana, no podemos hacer de ninguna. Sí, de momento, claro, hay que simplemente no asustarse y seguir trabajando. Es paralizar el mundo, no vaya a ser que pase algo. Eso no, digo que hay que continuar trabajando para descubrir cómo solucionar esto. Por ejemplo, hay gente que le da misiles a los rusos. No decir que por el hecho de que nos afecta de forma negativa y nos asusta, pues hay que parar el mundo, claro que no.
No, és que no podes. Perquè hi ha més gent. Hi ha més gent. Ara el problema és el problema psicològic que té la gent després d'estar tancat a casa 200 minuts. Ja t'ho digo. És molt grave. Molt grave, sí, sí. Mucho más grave que todo lo demás. Es que la gente no está preparada para aceptar la soledad. No, no, y no solo eso, sino es que además también el problema de la gente que no tiene trabajo, la crisis mundial, se ha ido toda la mierda. Uy. Chico, son muchas cosas. Vosotros dan mucho miedo eso, pero espera mucha gente que siempre desea morir de hambre. ¿Estáis? Y eso también es una pandemia. Bueno, también, si tenemos en cuenta que el primer mundo solo es una tercera parte de lo que es el planeta y que es aquí donde nosotros vivimos, que vivimos bien, ¿no? Pues tampoco pasa nada, porque al final en el resto de países hay muchísima gente que está en peor situación que nosotros. Peor no, muchísimo peor. Muchísimo peor, sí. Y sin recursos, sin vacuna, sin nada, o sea, es tremendo. Tremendo. Sí, para volver de un avión me dijo una persona que tenía que no le valía el test que le habían hecho aquí, ¿vale? No lo habían hecho, le habían hecho una certificación y no le valía, que tenía que hacérsela en una privada. Montajes económicos por ahí, por ejemplo, aquí y por allá. ¡Hala, qué patada me ha pegado! Sí, no, tío, se ha creído. De todas maneras, te digo que no es importante, o sea, que el mundo tiene que seguir funcionando, porque si no, no hay recursos para investigación, claro. Moriremos todos por cualquier tontería. Hay que continuar peleando. Bueno. Vale, acabo de ver una línea nueva. ¡Pánico! ¿Dónde? ¿En el Transiberiano? Horror en Marino. Dani, que está lloviendo. Ah, sí. Está diluviando aquí. ¿Dónde? En mi casa. Por aquí. Aquí de momento creo que no. Sí, porque el ruido que oigo es... qué animal, tío. Yo pensaba que decías en el juego. Pues aquí acaba de tronar que te cagas, mira. ¿Sí o qué? ¿Qué ruido oigo? Como de, y es el agua que está cayendo en la uralita del patio interior. Pues mi mujer y las niñas no han llegado todavía de judo. Llevo hace media hora que tenía que haber salido. Tocado. Mira, solamente hay uno intacto. He perdido esa metrina. Menos mal que llevo un poco, ¿eh? Porque si no, la cosa se pondría. Ibas al trópico. Bueno, ahora no sé, ¿eh? Como el cambio climático. No sé ya. Si las enfermedades. Digo, las enfermedades, el calor afecta o no. ¿Está muy nublado o qué? Una pequeña cueva. Debería estar nublado, sí, porque si no es imposible. No, me refiero si alrededor de las nubes hay más nubes y se extienden en el horizonte. Me refiero a si tiene amiguitas. Me refiero a si hay un... Sí, sí, hay. Mira, algo, pero el trueno que acabo de oír, yo contesto. Porque sí. Sí, ¿no? No es la primera vez. Sí. Sal a la calle, pon, con un vaso y cuando esté lleno, calculas cuánto tiempo ha tardado en llenarse. Más o menos, claro. Hombre, tampoco hay que exagerar. Es una opción esa, ¿eh? Pero si, a veces. Y no, coge una garrafa de un litro de agua y calcula cuánto tarda en llenarse. Que a veces se produce. Dios mío, esto es. Kilogrades. Eso dura 5 minutos. Esto cuesta 80.000. No, no, no hay dinero ahora. Bueno, de momento yo lo que voy a hacer es salir.
¿La has terminado? A ver, Enrique, me he pasado de media hora del tiempo que normalmente le dedico a esto. ¿La has acabado entonces? He acabado. Quería ver cómo era esto, porque el juego ha cambiado un montón. Para empezar, ahora es más grande. La prueba es que se ha bajado casi como 10 gigas de juego. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana, Mateo. Nos vemos. Sí, ahora sí que está Leo en dato, porque de pronto la gente empezaba a correr. Y a gritar despavorida, en plan, me persigue Godzilla. Coño, a ver si son zombies, tío, fíjate bien. Podría. A lo mejor empezó los 7 días para morir allí. Pues sí. ¿Dónde? ¿En...? Por eso grita. ¿El León? El sí, León, claro. Dice. Ah, Cyberpunk. Sí, es el pan. Está bien. La foca Cyber. Aquí no me mola. A ver si son todos. Bueno. Pero mismo payaso. Pues sí, sí, es importante el contraste, porque si no después parece que las cosas son permanentemente iguales. Y las cosas van cambiando. Pero no te has caído, madre mía. Algo me dice que esos son los ambushers. Y por suerte, ¿eh? Porque Donald Trump no es el mismo que era. El poder que tiene no es el mismo. Está claro que no es el mismo. Ahora no es presidente de los Estados Unidos. Suerte de eso. ¿Sabes qué te digo? Después. Ha caído, pobrecita mía. Hola otra vez. Hola. Adiós. Ha ido. Entre sale. Ha sido muy raro, ¿no? ¿Qué ha sido? ¿Un espasmo telefónico? Buenas tardes, Oscar. Hombre, ¿qué tal, Ramón? Eres tú otra vez. Buenas tardes, otra. Ramón. ¿A quién? Otra. ¿He estado antes? Sí, ¿has entrado hace un segundo o no? Tú no lo sabías. No lo sabía yo que había entrado. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo estén todos? ¿Quién ha entrado o ha sido un fantasma? Sí, he sido yo, he sido. También soy un fantasma, pero bueno. No, de fantasma sí. Lo he dicho por lo de las frases esas de fantasmas. Sí, sí. Entra sí. Alguien, no sabes quién es y piensas que ha sido un fantasma. ¿Cómo andan? Ay, odio el COVID. Ya estás, ¿no? Del COVID o no. Sí, me ya fa temps, pero hostia, la puta tos. Ah, no se va el dato. ¿Qué va? Es un resfriado, no te preocupes. Pues sí, es un resfriado. Resfriado es otra cosa. Solo tengo tos. Un resfriado es otra cosa. Tendría moquillo y estas cosas, pero... Ay. Sería peor, tendrías... Exacto. Bueno. ¿Qué? Ya hemos acabado de poner notas. Ayer hasta las 2 de la matinada, un compañero. Qué macho. Qué burros, hostia, la verdad, ¿eh? Ah, ¿qué tal, rollo. ¿Qué tal ha ido? Muy mal. Dos palabras. Muy mal. Madre mía. Pues sí que... Yala. ¿Y el examen no lo has puesto tú esta vez? Sí, claro.
Ah, el examen, claro, sí, de mi parte, tanto en ciencia de materiales como una mesa química, toca, ¿no? Lo he puesto yo. No, lo he puesto todo yo. Este año me tocaba a mí. Bueno. Dios mío, vamos a morir. Aunque no hayan adivinado cuáles serán las preguntas. No, hostia, era muy divertido porque ayer tuve la revisión en persona el lunes, pero les colgué en el canal de YouTube las respuestas de todos los problemas. Y claro, se fueron con la misma nota que vinieron, ¿no? Porque al ver cómo era la solución, que era mucho más fácil de lo que ellos se pensaban, es lo que tiene. Eso que me ahorro después de tener que explicar nada. ¿Tú ya has visto el vídeo? Vale. ¿Y tú pensás que tú has fed B? No, ¿verdad? Pues ya está. Hala, a tomar por culo. A tu casa. Hablando de vídeo, ¿el de la pólvora lo has colgado ya o no? No, no, ahora estoy haciendo los de teoría de grupos, no. Supongo que... lo que habías enviado con el uno tuyo y... bueno, ya... No, si ahora llevo casi cada día pongo uno, pero son de cosas específicas ahora de teoría de grupos. No, seguramente que me lo tengo que mirar muy bien. Claro. Tengo que mirar a ver cómo empiezo y tal, porque lo que tengo que hablar es de qué es un explosivo, en qué se basa un explosivo, para que se le llame explosivo, evidentemente, sí. Y cuáles son las características que se buscan, ¿vale? Y entonces definir lo que es la deflagración y la explosión, que no creas que es una cosa fácil, porque tampoco la gente lo tiene muy claro. Bueno, pero un momento, Ramón, perdón. ¿Qué es un explosivo? Algo que hace pum. ¿Qué se busca en un explosivo? Que haga pum. Que haga pum, sí. O sea, en el fondo no me parece un examen tan difícil. No. Sí, es difícil, es difícil, porque, por ejemplo, cuando tú utilizas un explosivo en un arma de fuego, a ti lo que no te interesa es que haga pum el arma claro, de fuego. Claro que me interesa que haga pum, porque no. Está más adelante. No, porque te puede explotar en la cara, básicamente el fusil, ¿no? Ni tampoco te interesa que en un cañón el propelente del proyectil te explote dentro del cañón. A ti te interesa que explote cuando choque, no el que se utiliza, digamos, para propulsar el proyectil. Son dos características totalmente diferentes. Y de hecho se maneja en eso, sí, de eso sí sé, de eso sé bastante. Pero sí, y por cierto, sí es cierto que todos los proyectiles modernos, a partir de la Primera Guerra Mundial, utilizan nitrato de... ¿cómo se llama? Bueno, la nitrato de guanidina o el algodón pólvora. Cordita. Sí, pero es que no se le llama ya cordita eso. No, pero es la cordita, ¿no? Sí, es la que antiguamente se llamaba cordita. Bueno, cuando lo tengas me gustará verlo, porque sí, pero bueno, esto me tiene que salir bien, ¿eh? No. Sí, tranquilo. Y posiblemente lo haré en más de un vídeo, porque había otra cosa que me interesaba, bueno, pero eso ya no lo incluirás, supongo, porque son explosivos. ¿El qué? El tema aquel que dijiste de que la gasolina no se encendía a temperaturas muy bajas. Sí, bueno, se llama flashpoint, se llama eso. Sí, eso me moló. Bueno, fíjate, eso lo puedes hacer en casa, que si alguna vez te habrá pasado que el aceite se incendia cuando está caliente, pero en cuando está frío, sí, le puedes echar una cerilla que no arde. De hecho, en la vitrocerámica, alguna vez se ha incendiado la paella con un poquito de aceite que había. Sí. Se ha incendiado solo por el calor que se ha acumulado. Y a mí lo he tenido que apagar. Lo veo complicado, ¿eh? Pues ha pasado, te lo juro. Pero lo he visto yo con mis ojos, cómo pasaba. De hecho, ya voy con mucho cuidado y pongo siempre el programador para que se apague. No, no, no digo que no sea imposible, pero es un poco raro, ¿eh? Porque el aceite de oliva necesita una temperatura de inflamación muy alta, ¿eh? No sé cómo pasó. Lo que sé es que pasó. ¿Cómo fue que sucedió? Sí, sí. Fue gordo, ¿eh? Ahora lo comprobaré, el flashpoint. Yo sé que se evapora a unos 300 y pico. 300 y pico, no, empieza a evaporarse. 360 y algo.
el aceite de oliva, punto de evaporación, está un poquito complicado, ¿eh? No lo sé. ¿De evaporación? Por ahí. Sí, empieza a salir, o sea, el vapor. ¿Qué estáis diciendo? Su presión de vapor, su presión, vamos, no es grande, está claro porque huele el aceite de oliva, pero... Sí. Agua desde luego no había, ¿eh? Eso seguro, porque ya, se habría salpicado. ¡Oh! Me mataron. A ver, flashpoint del aceite de oliva. I hope you get feeling better. Ah, no, sí, juega tranquilo. No, porque me acaban de matar. Otra cosa que también estaba mirando hoy en el Wikipedia, porque ha salido el tema, son las berries. Las putas berries. Ah, sí. Que se ve que las han traducido. No sé si os acordáis de un conjuro que se llama Buenas Bayas. Sí. Pues bueno, según alguno de los que estaban en el grupito, que son anti algo que no seas castellano, decía que se tenía que traducir por frutos del bosque. Bueno, vale. Que no es ni siquiera un término, de estos de... Bueno, realmente se puede, pero son bayas, que no tienen por qué ser del bosque, por cierto. Es que la baya, además, es lo que hablaba con el Adolfo, se lo comentaba. Si miras el término de la baya, lo que es la fruta, o lo que son las semillas, se pueden mirar, ves perfectamente que es una fruta que tiene igual que el tomate, pues en el centro tiene las semillas alrededor de lo que sería el centro, donde tendría que estar el piñón, ¿no? Que no es un piñón porque es un arbusto. Bueno, es que esto de las uvas, la berenjena, el pepino, que es una baya. Es de esas cosas que no tengo muy claro, ¿eh? Los madroños, las blueberries. No, porque la fresa no es una fruta, es... ¿No? Hostia, no me acuerdo. La fruta es un arbusto también, sí. Me enseñó un señor cómo se... No es una fruta porque... Sí, por ejemplo, el pimiento es una fruta. Sí, pimiento madura. El pimiento es una fruta, el tomate también. Pero la fresa no, porque tiene cada la superficie de la fresa tiene todo de semillitas. Tanto es al revés que una fruta normal, que la semilla está dentro. No tiene un nombre, sí, sí. Que no le voy a preguntar a mi mujer, que es la bióloga, porque me dirá que me vaya a tomar por culo, porque ya no estudio más que las saprofitas o no sé qué mierda. Las plantas superiores ya no las estudio. Las fresas sí. Qué vergüenza. Se quedó en la farigola. Exacto, o en una de esas mierdas. Las fresas van sacando un tallo en el cual hay un poquito de la misma planta, y luego ese tallo cae sobre el suelo y se vuelve a germinar en otra, a una distancia de la primera planta. Sí, bueno, arriba tengo una terraza, yo tengo fresas. ¿Con ya, por cierto, ha sido un mal año con las fresas. Antes normalmente teníamos como media docena cada semana, y este año ni una. ¿Y tienes mariquitas? Mariquitas también. Sí, este año no he visto, cierto. Y abejas no, tampoco. No hay. Abejorros sí he visto. Abejas yo tampoco he visto. No sé qué ha pasado, pero han desaparecido. Vamos a perder, porque sois tontos. Las mariquitas se y comen porque el pulgón no cogéis de la el fresa. Sitio. Se los comen como si fueran cacahuetes. Ñam, 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 ñam. No dejan punto domeo, no. Esto se construye una pequeña casita al lado de la plantación de las fresas, y no tienes que echar pesticida, que es lo peor que puedes hacer. Pero este año no hay mariquitas. Habrá que comprar una bolsa con semillas, ¿no? Para... semillas de mariquita, para que crezcan. Semillas, sí, sí, crecen en los árboles. Sí. Mariquitas Monsanto. Qué
Habría que hacer algo. Bueno, no sé, 400. El punto de la inflamación del aceite de oliva es 210. 200. O sea, inferior al punto de ebullición, que son 320. O sea que sí, puede arder perfectamente en la cocina, sí. ¿Eh? Sí, sí. ¡Oma! Te han volado la cabeza. Sin fuego y sin nada, sí, es muy peligroso dejar una sartén. Bueno, a ver, el problema del sin fuego, que arda espontáneamente, es complicado a veces porque, digamos, está claro que el punto de inflamación, a partir de ese punto de inflamación, cualquier cosa puede hacerlo inflamarse, ¿me entiendes? De forma espontánea. Sí. De forma espontánea. Pero puede ser que no, que a esa temperatura superior no te inflames. Sí, nunca me eso es un pasado, poco como sobre el sobreenfriamiento, por ejemplo, la típica esa botella de agua que tienes en la nevera, menos de en el congelador, que te la has olvidado en el congelador, y la sacas y no está congelada, pero le das un golpecito y se congela de golpe, ¿no? Porque está sobreenfriada, ¿no? Pues estas situaciones siempre son un poco complicadas de reproducir. No, es que es muy difícil porque, ya te digo, yo en mi caso nunca me había pasado, nunca. No, golpe, que sí. A mí me ha pasado, pero claro, yo si te digo la verdad, ahora ahora tengo una vitrocerámica, no me ha pasado nunca en la vitrocerámica. Pero sí, cuando teníamos fuego, sí. Muerto, capullo. No quiere decir que no pueda. Madre mía, qué susto me di. La pitocerámica. La pito. La pitocerámica. Una cerámica que tiene pito. Bueno, pues vámonos para arriba otra vez, venga. ¿Qué estás jugando? 7 Days, estoy con una moto. Ayer estaba Adolfo, ¿no? También. Es que estaba. Adolfo le han puteado, le han hecho una guarrada. Le han Pero es bañado. Multijugador el 7. ¿Es multijugador o no? El juego. Sí. Multijugador. ¿Qué jugáis? ¿En un servidor con más gente? Españoles, a ver si los podemos matar con minas, es la intención. Pero son de esos servidores que después todo lo que has construido se queda ahí y tal. Te lo rompen al cabo de 30 días, creo. O 15 días. O sea, como el DayZ. Buah, es que a mí sí. Eso no me gusta. No me acaba de gustar. Eso es un cañazo. Porque después estos están los que no tienen vida y se pasan todo el día en el servidor haciendo cosas. Sí, como el capullo que le insultó a Adolfo ayer. Claro, dices, a ver, yo ya me lo conozco cuando jugaba lo game y estas cosas. Una putada. Sí, es una. Porque eran dos hermanos, uno que trabajaba por la noche y otro por la mañana y se turnaban. Era vergonzoso. Y en teorías, según los administradores del juego, no dejaban que eso pasara. Sí, pero los administradores son los primeros en pecar. Ya. Porque son precisamente los primeros que hacen eso. Unos cabrones. Pero bueno. Ay, Dios mío. Lo importante es salir de que tienes uno ahí, que tienes uno ahí. Vale. Y no darles oportunidad de que te jodan. Bueno, a ver, ¿cómo lo hago? A ver. Esto lo voy a grabar porque es una cosa rarísima. ¿Y qué es? Si te muriera estaría muy... Y ahora que lo pienso, Joaquín no se había infectado ya del COVID. ¿Quién? No. Hace tiempo. ¿Quién se infectó del COVID? No, Joaquín. No, me sonaba que... Ah, bueno, no, debía tener algún otro problema de salud. Vale. ¿Quién? ¿Joaquín Ruiz? Sí. Bueno, ese tiene muchos problemas de salud.
Me sonaba que había estado enfermo, entonces era otra cosa. Oye, ¿y cuánto tengo yo aquí? Me ha caído ahora en la cabeza. Bueno. Anda, mira, carbón. Sí. Pobre piloto, ha muerto porque le han escotado 3 municiones y le he hecho 3 heridas. Sí, fatal, fatal. Qué poco. Qué barbaridad. No voy a vivir la cara. Ya no se hacen los pilotos como antes. Pues no. Antes tenían que hacer una carrera, ahora los pueden. Ah, pues con el Flight Simulator. Correr a base de bien. Madre mía. Aquí. ¡Qué vergüenza! Por cierto, ¿qué hora es? Las 9, ya. Vale, bueno, tenemos que cortar ya. ¡Oma! ¡Os habéis comido el RPG! Tomate, come todos de él. 7 muertos, Dios mío. Porque este es mi RPG. Exacto. Que será entregado por vosotros. Voy a coger el módulo de artillería y lo voy a mandar a tomar por culo. Porque ahora os darán caradas feas. No sé ni cómo se utiliza. ¿Estás jugando a algún mes? No, no, estoy jugando solo, por favor. Tengo una escopeta de bombeo nivel 400. ¿Alguien la quiere? No, yo no. Gracias. Yo con mi AK ya tengo más que suficiente. No existen, ¿eh? Las de bombeo de nivel 400 no existen. Ah. Pero este señor se lo está inventando. ¿Qué macabrón? ¿Mira que engañarme? No yo. A ver. El chaval este, que es sudamericano. Ah. Está flipando, hostia. Pobre chaval. De ¡no! ¿Cómo se hace una... ¿Cómo se hace ¡no, una... joder, no! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de pimiento! ¡Te voy a cortar los huevos como te vea! ¡Hijo de fruta! ¡De fruta! Your ex. No, tú no eres... Bullocks. Tú no has visto el, ¿cómo es deia, la serie que no? No veig la tele. La de Good Place? Sí, vaig veure la primera temporada, però després no... Al principi m'agradava, però després no... És que no sé com dir-te-lo. No m'acaben de llenar les sèries. Me aburren. ¿Les de tele? Sí, totes, eh? No, hay una que yo no. Que era un fanático de Star Trek y estas cosas, también me aburren todas. Hay una que no. No. De Expanse. Ah, no, Expanse sí, me gusta. Sí. ¿Ves? Pasa que como me leí la última novela, ahora no he visto la última temporada. Y eso que es cortita, porque ya sé cómo acaba. Me cago en ti, me hice yo el spoiler. Siempre va a tener un auto-spoiler, que no. No, no. Y decirle otro spoiler porque me leí la novela antes de ver la serie, sí. Es que es pero, lo que pero suele da igual, así puedes ver cómo la han desarrollado. Ay, mierda, camp. Ah, nos va a irnos. Vamos a derribar el helicóptero. ¡Helicóptero! ¡Giroscopio! No. Se llama en castellano, hombre. Lo inventó un español. No sí, sé sí, qué claro. De ciervo. No, no es lo mismo un helicóptero que un autogiro, ¿eh? No funcionan igual. Que los españoles dicen que es lo mismo. No es lo mismo. Primero igual, no funcionan sí, igual. El rotor de un autogiro no lleva motor. En el fondo no deja ser una rotativa con motor de impulsión. Aquí se justifica todo siempre.
españoles son los mejores, ya lo sabe todo Dios. Es muy ingenioso, de todas maneras, un autogiro. Sí, la verdad es que tuvo mucho ingenio a la hora de hacer.